he pasado yo por aquí. La verdad que sí. Muy confianzuda yo. Pues nada. Pues volvamos. ¿Cuántas vueltas más queremos dar? Pues a mí si me dejas un momento. Sí, te dejo por aquí, tú vas a tus cositas. Sí. A ver si Vía despierta. Sí, vale. Que ya es tarde la pobre y claro. Al menos sí, que tire un poco las piernas. De hecho, no sé ni siquiera por qué me bajo aquí, si está durmiendo allí, pero bueno. Bueno, yo voy a pensar un ratito también. Sí. Venga, anda. ¿Qué por aquí? ¡Uy, qué por aquí! ¡Vaya fantasía! Hola. A ver, comparticióneme pantalla un momento y... Te echo un cable. Por cierto, recuerda el tema del cable, nunca mejor dicho. ¿O estás desde el móvil? No, estoy desde el teléfono. Vale, pues... Tipo, ahora mismo sí se me está arrancando, me cago en mi... ¿Ves? A ver, si querías estar en llamada conmigo, solo dilo. Es que no me hacen cama, te llamo y ya funciona. Si querías que te llamase, solo pídelo, o sea... ¿Y a tú? ¿Cómo es que como ya me arranqué por ti, te quitas un palazo de dinero? No, pero por lo que tú querías. Bueno, entonces ya te funciona. ¿Pero por qué me lloras? ¿Qué está pasando? Se me rompió Vía. ¡No! Es que te escucho un poco de aquella manera. No me estoy enterando. ¿Y ahora? Hostia puta. Perdón. Sí. Ahora sí. Ahora sí, dime. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Que enoje. ¿Qué? Que de repente me has entrado en todas las neuronas, o sea. Hostia, de no escucharte nada a... Yo, hola. A penetrarme los oídos, hostia puta. Hola. Me cago en todo, tío. Estoy llorando. Ya, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que me pasan varias cosas. Primero, llevo desde que te dije que haya llegado a mi casa intentando entrar. De hecho, si quieres, silencio y me cuentas bien. Venga. Vale. Gente, un segundito.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? I'm back. Que por cierto, va a estar gracioso mañana por la mañana. Porque tengo que descargar el directo completo. Porque sois especial. ¿Qué has hecho? No darle a grabar. Me di cuenta en las 2 horas. No me quiero reír. Vale, pues ya estoy, hice, tipo, voy a salir de la casa, de Chile, pues así que rol. Nos vemos. Buen rol. Buen rol, buen rol. Así que por la mañana, en cuanto me despierte, le descargaré el resubido de Twitch y a tomar por culo. Se verá peor, pero bueno, al menos... Sí, lo tengo puesto, pero es que hay que activarlo. El problema es que no lo he activado. Sí. Cuánta gente, ¿no? Ah, ok. Y la silla de montar cuesta dinero, ¿no? ¿Cómo? La silla de montar cuesta dinero, ¿no? Sí, todo ahí hablando con el hombre del establo, el que siempre está ahí. Bueno, pues lo dejo en lo suyo. Disfrute su caballo, hombre. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo vamos? Bien. Oye, por cierto. Trabajando. ¿Tú por? Trabajando aunque no quiera, hombre. ¿Tú por casualidad? ¿Tú sabes dónde están los bretones? ¿Los bretones? Por supuesto. Vale. No, era por decírtelo si no lo sabías. Si los he encontrado ya. Hombre, si el caballo que tiene Rascabuches es un bretón, se lo he regalado yo. Sí. Pues, de hecho, y el siguiente caballo que va a tener Villa es un bretón, de hecho. Sí, son un caballo muy bonito. Sí, aparte que le vendrá bien. Un caballo bajo, dócil. Claro. Y el belga de tiro, que bueno, es como grande. Pero es, parece ese un poco sí más que arriba. Lo necesito. Ah, es el que aparece más arriba. Claro, el que aparece más arriba es el belga de tiro. Ah, claro, es que yo me encontré el bretón, que es en la zona donde siempre hemos tenido muchos problemas, Vía y yo, cuando íbamos. Hay un puma ahí, ¿no? Hay varios. Ajá. Claro, el problema no es cuando hay uno, el problema es cuando hay varios. Sí. Y claro, pues hemos ido toda la tropa. y no ha habido ningún problema gracias a ir toda la tropa, dejémosla ahí. ¿Han ido solo a eso, a buscar el caballo o qué? Hemos ido a casi todos los puntos para ver qué conseguíamos. Porque habían varios puntos que todavía no sabía qué es lo que se escondían, ¿sabes? Entiendo. Y nada, pues me he acercado, lo hemos visto y así como, para mí. Y sabes que ahora hay muchos domadores por el condado, hay que estar atento en los puntos de pastoreo, porque... Sí. Si llega uno primero y el caballo, dalo por perdido. No, sí lo sé. Pues de hecho, ya te digo. Tengo pendientes 3 concretos. ¿Tres qué? Tres caballos. ¿Tres qué? Buenas, Chilo. Buenas, Chilo. ¿Cómo estás? Un café por muy aquí. Bien. Que no se pierda la tradición. Bien. Trabajando, aunque no quiera. Estaba vendiendo un caballo al joven aquí, José, creo que se llamaba, no recuerdo.
Ah, muy bien. ¿Quieres algo, Adam? Un café, hombre, un café. Okay. A ver si me dejan tranquilo y no me mandan a trabajar tanto. Para eso está Henry. Ya, Henry, ya cubrió ayer una deuda que tenías tú y algo extra. Ah, te voy a pedir un poco más después. Ahora no, ahora mismo no. A nombre de Henry. Mi Sí, yerno que tanto me ayer. quiere, ¿sabes? ¿Tengo carta Ayer, blanca aquí, ayer. Henry, o no? No, sí. ¿Sí? ¿Lo has escuchado o no, Chilo? Sí, pero no incluía los masajes También, también, los masajes de May. también. Pero, no, no, eso, no, eso te arreglan con ella. Y bueno, pues lo que te estaba diciendo, Adam. Me falta el trotón de... Joder, ¿cómo se llama? ¿Linfall? ¿Cuál? Ah, el tortón americano. No, 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 no. El americano tengo unos cuantos. Tengo para cría ya. Quiero el que aparece en Benedict Point, que es el trotón de... Es que no me acuerdo cómo empieza el nombre. ¿Linfall? Do... No, ¿Nullfall? Ah, el No Fall Rockstar, el No Fall Rockstar. Ese, ese. Que lo domé y soy una desgracia humana, se conoce. Y se te Porque, porque... escapó. No, 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 no. Ese día concreto se conoce que le dio un golpe de calor a mucha gente del condado, entre ellos yo. Oh, y lo ha perdido, Y lo hombre. Qué perdí. sensación tan Pero es que fea eso. lo peor es que esto pasó hará quizá 3 días. ¿Vale? Pues no me ha vuelto a avisar ningún niño de ningún caballo ahí. Me estoy cagando, te lo juro. En mucha gente. No, no, es entendible, hombre. Yo estaría igual que tú, la verdad. Me pasó con uno de estos que parece una vaca, que es un Gipsy Cop. Me pasó. Hostias. Me Caballeros, pasó. Me chilo. ¿gustarían un cafecito especial? Oh, Este, si es que tan especial. Muy especial. A ver, échame. Tentador, sí. Échamelo a ver. Ay, Dios, ¿qué te parece, ah, Chilo? Pronto mi hija se va a casar con este caballero que está aquí. Estoy cada vez más viejo. No diga eso, Adam. Si en verdad esta es la flor de la vida. Hombre. Aquí el tema es que ¿por qué se casa antes que tú? Ahora sí que te ganó. Pues muy especial, la verdad, esto, ¿ah? Está rico. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo estaba cansado. Hola, Buenas, hijo, ¿cómo buenas. estás? Muy bien, muy Vale. bien. Hola, May, ¿cómo Hija, ¿cómo Hombre, está? May, ¿cómo estás, señorita Bien, May? mi nieta, Chen. ¿cómo Bien. está? Muy bien, muy bien. ¿Me pones dos Chen. cafés? Dime, dime. ¿Cafecito o cafecito especial? Para mí, especial para mí. Buenas. Sí. Chilo, ¿estás loco? ¿Sabe usted que... Ay, este Chen, ya va a hacer puro cafecito. No me puedo casar ¿Cómo todavía hasta estás, que mi hija no Anita? organice sus ideas aquí con el caballero? No puedo dormir tranquilo. ¿Cómo? 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 ¿Qué tiene que Despierta. organizar? No sé quién le casa con señorita Vía. Vía, señorita maravillosa, ¿eh? Sí, no, ya se van a casar, Sí, estamos en los nos vamos a preparativos, estamos en los casar. Ah, no preparativos. se le pinta No, ahora, ¿eh? no, 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 no me caso con No, nada. estamos en los preparativos, ¿cómo se le Ah, ocurre? listo, listo, menos Bueno, mal. Ahí espero estaba yo, por su pensando. bien, que no se arrepienta ahora, la verdad. No, 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 Claro que hazme sí, caso porque que si no. no, señor Alan me cae, Controla pero esto, vea que le Chilo. yo también, que yo amiga de señorita Vía, ¿eh? Ojo, furia Con china te cae, ¿eh? cuatro. Estás Te caigo escuchando. furia china, ¿eh? No, no se Ponle preocupe, otro a mí. Adam. No puede romper con la Sí. zona, señorita Te Vía. cae furia china, Henry. ¿Cómo estás, Anita? Bien, contigo tengo que hablar yo. Este para allá, este tantito para allá, mira. ¿Qué Sí, sí, pasa? ¿Qué sí. pasa? ¿Cómo estás? ¿Señorita Gasly? No. Ah, no, No, yo ¿cómo con que mi no? vida, Ella es yo Anne pensé. Smith.
Anne confundido. Disculpe. Anita. Ah, que ella es mucho más guapa que la Marshall. La Marshall, Ana, le llega Anita, a la guapita. Bueno, con lo que falta el respeto gratuito es para señorita Marshall. No, yo no le falto el respeto a la Marshall. La Marshall y yo tengo una relación a distancia. Ella, mientras más lejos esté, yo mejor. Pues lo que sea, ¿no? Claro. Sí, sí que es cierto que siempre que la he visto cerca de usted ha habido problemas, macho. Claro, siempre me insulta, ¿sabes? Está molestándome. Es una cosa que, bueno, la verdad no entiendo. Sí, yo también. Pues está bien el café, la verdad. Está muy bueno, ¿te parece? Que te pones... calientan las orejas, ¿no? Con este calor que sí, hay. Sí, sí, sí. Chen, tengo que hablar una cosa contigo. Me he olvidado. Claro. Que por cierto, mucho hemos hablado de día. Voy a aprovechar, voy a ir a casa a ver si estuviese despierta ya. Hombre, vaya, anda. Y que trata de no, que no monte, ¿sabes? Si tienes una carreta o algo para moverla, mejor. Sí, lo sé. Es que con la gripe esa está pegando muy fuerte en los huesos. Claro, sí, tiene que vigilar la gripe últimamente muy contagiosa, ¿eh? Bueno, la gripe está muy fuerte. Voy a ver si. Ahora vuelvo, pues. Shane, ¿puedo hablar contigo? Unas palabritas. Venga, dos cabuches. Pues nada, a ver. Sí, te entiendo, sí te entiendo. Con esa voz que tiene el hijo de puta, me cae súper bien el... Henry se está tomando técnicamente un café con tequila. Tremendo carajillo se está bebiendo el hijo de puta. Invitar a la Sisek. ¿Perdón? Buenas. ¿Pero están de servicio? Una fin... cuidado. Hola. ¿Pero qué ha pasado? ¿Otro bien? Nada, necesitaba caer al suelo, que no notaba el las rodillas, y... claro, claro. No los notaba y ahora las noto. Eso está bien. ¿Qué tanto? ¿Permiso para estrobarle? Sí, no hay amenaza. Ahora podéis ir. ¿Cuánto queréis? Cuando no hay amenaza somos libres. No, ya no hay amenaza de ningún lado, así que podéis ir donde queráis. No vayáis solos, ¿eh? Bueno, no.